¡Buenas, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Señor Tumbao. En el vídeo de hoy vamos a jugar el mazo del top 1 del mundo, que está bastante interesante, la verdad. Me ha sorprendido, ya que encima es un mazo nuevo que no había visto aún. Se trata de un Breach Spam bastante moderno con doble win condition, rompe muros y ariete. Y estamos jugando en gran desafío, ya que en ladder pues no tengo las cartas al 15 y no puedo jugarlo. La verdad que vamos un poco perjudicados. He jugado todo el gran desafío con este mazo y las dos partidas que he perdido ha sido contra trío, que me la ha liado un poquito con los recolectores, y contra mega caballero, las dos partidas seguidas. Menos mal que luego he ganado otras dos y no me he tilteado, pero bueno, yo confío en que podemos sacarlo. Vamos al lío, chavales, hay que ganar 5 partidas y encima así le damos más emoción al vídeo. Vamos, primera partida contra Parallax 500, 820 del mundo, vale. A ver, buena suerte, querido amigo. Vale, la clave también es ciclar un poquito las arqueras Evo, así que va a ser lo primero que vamos a ciclar, va. A ver, ¿qué tienes, querido? Caballero desde atrás. Vale, si te gastas caballero, una bandida. A ver cómo reaccionas a ello. Preparo zap por si acaso. Barbarril, oye, la verdad que lo ha hecho bastante bien. Vale, podemos defender ese barbarril, que creo que no pegaba ya de por sí, pero bueno. Igualmente tiramos... ojo, y ese protip, hermano. Distraemos un poquito. Vale, distraemos un poquito y con principito acá se defiende. ¿Es Miner Control? Seguramente me tire veneno al principito, ¿o no? ¿O no lo hace? A Miner Control le acabo de ganar, pero bueno. Ojo, cuidado. A ver, creo que voy a hacer ariete por la otra y habilidad. Bien, está bien en verdad, ¿eh? Ojo el ariete, no... Vale, con bola de nieve sí que se desvía. Va, cárgate eso, zap. Bueno, un zap ahí a las arqueras y ojo que la bandida conecta y le metemos un buen daño. Sí, señor, vale. Su torre a 2200, creo que tiene globo. Vale, tengo arqueras y principito, pero la verdad que aún así contra globo va a ser complicado. Creo que es ciclado de globo con minero. A ver, calma y empezamos de nuevo con arquera desde atrás y nos guardamos las arqueras Evo para el posible globito del rival. Vale, arqueras. Se acaba de gastar bola de nieve. Tiene también el barbarril. Ahí está el globo, de hecho. Vale, le voy a presionar un poco. Esto para el minero y principito. Y aún así ese globo nos va a tener que reventar un poco, la verdad. Espero para tirar el zap. Espero, espero. No hace falta. No va a pegar otra. Pegó dos, pero no una tercera, me refiero. Vale, veneno acá 100%, la verdad. 100% y zap rápido. Ay, roba una, pero estamos bastante perjudicados. A ver, tengo arquera Sebo yo ahora. Me ha hecho un buen ataque de globo y este mazo siento que sufre bastante contra globo. Y hostia, tiene torre bomber y bola de nieve. Me da a mí que va a estar complicada esta partida. Va a estar complicado llegar, la verdad. Vale, arqueras. ¡Arqueras! Vale, dime que es... No se defiende, GG's. ¡No se defiende, GG's! No me lo puedo creer, chicos. ¡No me lo puedo creer! Acabo palmando un saludo, madre mía. Digo, hoy me veo capaz de que puedo pasármelo. Primera derrota, o sea, primera partida derrota. ¡Pum! ¡Qué bueno soy, eh! ¡Qué bueno soy! Increíble. A ver, espérate que todavía no me has ganado. Sí, sí que me has ganado, la verdad. Sí que me has ganado, la verdad. Nada, bastante chungo, tío. El matchup que me toca en la primera partida. No es por ser quejica, pero considero... ¡Ojo! Vamos, vamos, vamos. No me lo creo, tío. No. Va, ariete. Dime que no tiene. Sí, tiene. Cicla muy rápido. A ver, lo he hecho fatal. Debí mantener mejor la presión para que no me pudiese atacar con globo, tío. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué, tío? Anda ya, primera partida y se quita la emoción del vídeo. Y son las 5 de la mañana. Bueno, vamos a ver por lo menos qué sale en el cofre. Vamos a ver qué sale en el cofre. Bueno, mierdecilla. Bueno, amigos, pues después de media hora, son ya las 6 menos 20 de la mañana. Ahora hemos mejorado, por lo menos en vez de 7-2, vamos 7-1. Vamos a ver si no acabo de mala hostia este vídeo. Quisiera probar este mazo en condiciones. Otra oportunidad, a ver si ahora me va mejor. Si no, pues soy un maldito desgraciado, amigos. Pero al menos que se note el esfuerzo por traeros contenidos. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Busca rival! ¡Bien! Tenemos rival contra Puso. Puso, no me asustes, Puso. Vengo jugando bien, mejor que antes, me dice wow, ay, me dice wow, eso es que me conoce. Ay, Puso, dame una alegría. Buena suerte, querido. Venga, vamos a comenzar con rompemuros, venga, rompemuros. Vale, bruja madre, ok.
Al menos pega un rompemuro, me viene bien. Me viene bien, hizo mal el timing. Perfecto, bandida que se va a cargar la bruja. Vale, comenzamos con arquerita desde atrás. Ojo que tiene chispitas. ¿Sabes qué? Yo creo que te voy a presionar acá un poquito. Vale, te voy a presionar ahí un poquito y te voy a hacer principito. Principito que va a ser bastante bueno, acompañado de un zap, porque si no iba a ser bastante malo. Encima se va a cargar al mini peca y como no tienes ni mini peca ni chispitas, me voy al ataque con todo. A ver qué tal nos sale. Vale, ese principito creo que se lo hace todo. Creo que se lo hace prácticamente todo. La bandida va a ser buenísima. Vamos, ¿qué haces? Bola de fuego. Buena bola, pero amigo, no va a ser suficiente porque te hago acá esto y te meto rompemuros. Tienes poco elixir. Vale, perfecto. La bruja es medio mala. Vale, pegaron los dos rompemuros. Oye, qué bien me está saliendo esta partida. Pega una, pega dos y casi tres. Ok, calma. Si tira chispita desde atrás, yo creo que lo mejor va a ser presionar a full por la otra línea. No voy a tirar ahora fantasma al puente porque creo que asumiría un golpe y empezaría con chispita desde atrás y me llevaría ventaja. Así que mejor ciclamos arquera desde atrás para preparar. Vale, ahora sí que te voy a presionar. Ah, tiene mini peca, fallo mío. Tiene mini peca, claro, me va a defender fácil. No, 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 los bárbaros al menos le pegan un poco. Vale, hay un problema aquí, un pequeño problema. Vale, hay que defender así, hay que hacer principito seguramente, claro. Viene con gigante, así que vamos a hacer así, vamos a distraer a ese chispitas. Vale, un zap estaría bien tanto para el chispitas como, bueno, no le di al duende. Pero al menos me lo... ¡Ostras! Tú, ariete. Vale, ariete va a aguantar un par de golpes del chispitas y mientras tanto las arqueras se tradean todo. Bien intentado la bola de fuego, chaval, pero menos mal que no te salió bien. Vale, hay que aguantar un poquito más y vamos a ver si por fin podemos ganar la primera partida de este vídeo. Vale, a ver, le hago principito. Sí, principito atrás. Si me cambia de línea, yo creo que... bueno, yo creo que me va a costar un poco defender si me cambia de línea. A ver, ¿cómo lo hago? Perfecto, podemos hacer esto. Veneno, veneno, 100% un veneno. Va a entrar bien. Vale, habilidad, no, zap, zap, mejor zap. Mejor zap, a ver si ahora me lo cargo a esa chispita. Cárgatelo. ¡Ay! Casi me roba. Se ha gastado chispita desde atrás. Vamos con todo, tiene que tirar bola de fuego, creo. Bola de fuego, pero aún así, no, 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 no te da pega. Pego el ariete y el bárbaro también. ¡Vamos! 8-1, vamos a por las 12, sí. Venga, va, que merezca la pena esta media hora de más que me he tirado para hacer el desafío de nuevo. Media hora o 35 o 40 minutos, ya ni lo sé. Pero bueno, a ver, contra MR sin clan y este tío creo que encima bastante bueno. Vale, buena suerte. Vamos con rompemuros. Vale, rompemuros. Barbarril, ok, correcto. Se distrae un pelín. Vale, creo que no es necesario defenderlo. Ok, bandida. Bandida, bandida y fantasma, aunque creo que esa reina... Vale, efectivamente esa reina va a molestarnos un poco bastante. ¡Ojo el fantasma! No tiene más elixir, ¿no? Por el momento no tiene demasiado elixir, vale, pero el problema va a ser defender ahora eso. Espero que no le dé para tirar nada adelante, porque si no, sabéis que estamos bien jodidos, ¿no? Vale, estamos jodidísimos. Madre mía, y como le dé por tirarme un tornado... Vale, es que soy mongolo. No, si es que no doy pa' más, bro. Si es que no doy pa' más, esto es derrota. Esto es derrota, bro, no doy pa' más. El juntarle arqueras y principito es de imbécil, de novato, de inut... es que me merezco perder, si es que cómo no voy a perder, tío. Ay, Dios, tanto para cometer ahora un fallo random, lo tiene a rayo. Es que literal, le acabo de regalar la partida. También te digo, contra gigante eléctrico lo tengo bastante chungo. Me queda presionar muchísimo. A ver, se activa torre, es que también va a tener estructura para el ariete, ya verás. Vale, va a intentar activar... Menos mal que no le tiré el ariete, madre de Dios. Vale, yo creo que la clave aquí es cambiar un poco de línea para que no me acumule el gigante eléctrico ahora. Debería haberlo dejado tal vez, porque así se gastaba casi todo el elixir y a lo mejor podía intentar el torre por torre. Vale, ese tornado es malísimo, ojo, debemos aprovecharlo con todo, tío. Debemos aprovecharlo, pero con todo. Vamos, por favor, fantasma acá, presiona full. No debe tener mucho elixir. Vale, pega los dos. ¡Pega los dos! Está bien, y el fantasma tornado, ¿no? Obviamente. Obviamente, ¿no? ¡Ojo, la falló, la falló! Vamos, está nervioso, nene. Está nervioso, fantasma. Pega, fantasmón. Vale, tenemos que hacer ariete acá.
¡Ojo que falla el rayo! ¡Está nervioso, amigos! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! Vale, zap. Zap. Vale, ojo la bandida. Media vuelta. Vale, a ver, arquera, chavales. Hay que presionar bien. Es que tiene el bolero. Se la podemos remontar, en verdad. ¿Dónde tiras el bolero? Quiero saberlo. Quiero saberlo. ¿Dónde tiras el maldito bolero? Necesito... Vale. Si no tira tornado, vamos con todo. Porque, claro, tiene que tirar tornado. Tiene que ser. Tiene que ser, tiene que ser. Zap, zap. ¡Sí! 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 ¡Lo rompemos con Ethan! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya remontada, chaval! Menos mal, estaba acojonado ya. Menos mal que yo la he liado. Pero es que el rival la ha liado más todavía. Bien, 9-1. No me la creo ni yo. Vamos, chavales, que este vídeo va a ser épico. 9-1, siguiente partida. Hay que ganar 3 más, a ver si podemos, tío. Busca rival. Bien, señores, tenemos partida contra Jaruchazo. A ver, Jaruchazo, buena suerte, querido. Uf, por Dios, esto ya se pone complicado, la verdad. A ver. Vale, zapa ciclar. Quiero que empieces tú, la verdad. Me haría ilusión. Lo prefiero. ¡Oh, una bandida táctica para robarle! A ver si se empana y le robo. Nah, la tiré mal encima. Ok. Pescador que tiene que usar. Está bien, no tengo que defenderlo. Vale, me sirve. A ver, fantasma. Pues puede ser ciclado de gigante noble. Si tiene pescador y... Sí, ya te digo yo que casi 100% va a ser gigante noble. Veneno por ahí bien rico. Tiene que tirar algo más para el... Claro, tienes que tirar. Ojo, los zapis los tiro mal, Bien, me los cargo prácticamente arqueras. ¿Tirará bola? No creo. Si tira bola sería gastarse muchas flechas, tío. Qué mala suerte que tenga flechas. Oye, pues igual y no es gigante noble si tiene flechas. No. Creo que puede ser esqueleto gigante, puerquito, bruja madre. Creo que va a ser eso, con pescador. ¿A que sí? Efectivamente, pues, chaval, voy con todo acá. Voy con todo acá, ¿por qué no? Y ahora una habilidad. Ojo, vale, habilidad. A ver si me puedo cargar a ese zap. Ay, tío, el zap fue un poco malo, la verdad. Hostia, que ahora tiene fantasma. Dime que se... No, no se lo carga, tío. Vale, hay que hacer arqueras. Hay que asumir daño. Tiene flechas, es lo malo, tío. Tiene flechas, vale. No tiene... Vale, tiene que asumir daño o algo. Fantasma, 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 fantasma. El rompemuro conectó y claro, me tira flechas. Pégale otra, fantasma. No pegó otra, GG's. Bueno, GG's. A ver, es mucho... No, no es GG's. De hecho, yo también le hice mucho daño, ¿vale? Si le ataco con ariete tendría zapis, vale. A ver, calma. Solo tiene flechas, en verdad. Si yo me pongo a defender desde atrás, vamos, yo juraría que solo tiene flechas. Y si yo me pongo a defender bien, ojo, Vale, no tienes para matarme las arqueras, Evo, creo yo. Quiero ver qué haces, tío. Quiero ver qué haces. Vale, veneno, veneno a la bruja. Ese, cambió de línea ese. Vale, ariete mejor. Sí, sí, ariete sin duda. Sin duda, y fantasma acá. Y hacemos habilidad, vale. Vale, 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 vale. Zap, por favor, mátalos a todos, que esos son peligrosos. Pegó un bárbaro. Se gastó flechas y pegó un bárbaro. Está bien, cuidado porque puede que me ataque. De hecho, creo y juraría yo que me vas a atacar, ¿o no? Buah, te tengo que presionar, tío. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé, la verdad. Vale, por favor, habilidad. No, 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 no. GG's, GG's, tío, se me complicó. Ah, me lo hizo bien, me presionó al puente con esqueleto gigante y puercos y sabe que si hace eso no le podía defender bien en ese momento. Y me la lió, tío, debería haber presionado. Es que no podía presionar, tenía tropas en medio. Vale, tenemos una posible derrota aún, calma, calma. A ver, vamos 9-2, calma. Calma, vale, se puede aquí ganar esta partida. Este hombre con ese nombre, la verdad que impone un poquito, pero bueno. Buena suerte, por lo menos ganar esta partida para que el vídeo dure un pelín más, amigos. Para darle algo de emoción, ¿no? Venga, va, la verdad que está chungo el desafío, la verdad. Pero bueno, si estáis viendo ahora mismo que al vídeo todavía le queda un buen rato, es porque quizás haya ganado el desafío. Vamos a ver, no quiero mufar nada. A ver, con calma, concentrado, comenzamos todo desde atrás. Vale, hacemos esto. Le voy a tirar una habilidad, sí. Él seguramente la haga también, ¿o no? Vale, pégale, 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 no me lo desplazó. Vale, me lo cargué, ariete para proteger. Vale, ese ariete buenísimo.
Y le voy a hacer rompemuros. Y creo que solo se carga uno la bandida. ¡Ay, MK! Me acuerdo que en el otro desafío que palmé, me ganó un MK también, tío. Buah. Vale, Zap 100%, bro. Y dime que es suficiente. No, arquera. No me fío, creo que no era suficiente. Menos mal que tiré las arqueras, vale. De hecho, podría incluso haberlas tirado antes y el fantasma tal vez se quedaría un hilo de vida. No lo sé. Calma, bandida por acá. Vale, me va a pegar sí o sí. Tiene que pegar 100%. Yo le voy a tirar los míos a ver si hay suerte, pero no. Tiene barbarril. Tiene barbarril. Pues nada, me la acaba de liar bastante duro el amigo. A ver, vamos con Ariete acá. A ver si podemos robarle. Zap. ¡Zap! ¡No pega, tío! No, y la bandida me reventó. A ver. A ver, contra Mega Caballero creo que es muy difícil, tío. Antes perdí también. ¿Cómo puedo yo remontar esto? Vale, llora, subnormal, llora. ¿Cómo puedo remontar? Si no tiene hechizo fuerte, hay esperanza. Si tiene hechizo fuerte, creo que estamos perdidos. Voy a tirar fantasma, es que ya no me fío. Claro, tenía zap. Vale, presión por acá también. A ver qué hace, tío. Joder, tío, es que tiene de todo. El barbarril me molesta demasiado. Pero demasiado, loco. Vale, vamos a hacer esto y asumir daño de la bandida por ahí. Vale, y habilidad. Claro, él también la va a hacer. Arqueras. Arqueras y que solo pegue un rompemuro, va. Vale, está bien. Voy a intentar tratar de liársela. Vamos a ver cómo lo hacemos. Se gastó MK con todo. Con todo, con todo, con todo. ¡Vaya mierda! ¿Pero qué dices? Tío, tío, no me sale nada. Esto es increíble. Es que no me sale literalmente nada. Vamos a volver a presionar acá o algo y preparo Zabo. No, tiene ya MK, no creo. Tiene ya MK. Vale. Bien, la bandida conecta. Ya era hora, buen daño. Bien, pegó mucho. Ojo, hay esperanza. Ah, chavales, hay partida. ¿Cómo se la hacemos? Vale, no sabe que tengo veneno. ¿Por qué tira eso ahí? Ah, va, y se gastó MK. Vamos con todo, sí, 100%. 100%, bandida acá por si me tira barbarril. Vale, 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 buena. No, tío. No, tío, no, 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 no. Vale. Pégale, rompemuros, tienen que pegar. Tienen que pegar, pegaron. Pegaron los dos. Vale, el problema viene defender esto. El problema viene defender esto. Vale. ¡Buah, lo defendí! ¡Lo defendí! ¡Qué buen veneno defensivo! Le estamos haciendo la remontada de nuestras vidas, ¿eh? Calma. Calma porque puede que tire veneno, o sea, minero ahora. Principito atrás, mejor. Principito atrás y arqueritas, ¿vale? Aquí comenzar el push desde atrás, con calma. Venga, MK. Pues, bro, no me está saliendo tan mal, ¿no? Podemos... ¡Buah! Puede que sea GG el presionar acá. Cuidado. Vale, cárgate a ese Vale, también te digo esto por acá. Lo ha hecho... ¡Ah! Me hace MK desde atrás porque sabe que puede defenderme, no por otra cosa. ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡La bandida pegó, tío! ¡La bandida pegó! ¡Fantasma! Fantasma, tienes que ser mi salvación. Vale, arquera saca. Dios mío. Dios mío, mi bro. Vale, presión por ambas líneas y me la pela. Va, va, sí, 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 sí. El ariete no va a llegar a mucho, eh. Buah, es que tiene defensa para todo este tío. Zap. Vale, me cargué algo ahí al menos, bro. Vale. No, tío, he perdido, he perdido. He perdido, si no me da para zap, he perdido. ¡No! La estaba remontando, tío. Y por tonto al final la pierdo. ¡Joder! Pues nada, chavales, lo siento, de verdad. He puesto todo mi esfuerzo por traer el mejor vídeo posible. Son ya las 6 de la mañana y no voy a jugar. No voy a empezar otro desafío. Que no. Aunque haya sido un vídeo un poquito cortito, espero que al menos lo hayáis disfrutado. Y bueno, vamos a ver qué sale en el cofre. Es que de verdad, qué impotencia. Porque podría... Me jode porque podría haber ganado esta partida, tío. De una manera muy emocionante. Y podría al menos alargar un poquito el vídeo para que no sea tan corto, ¿vale? Y entreteneros más, pero bueno, doy lo mejor de mí cada día para crear contenido y chavales, lo siento, pero nos han dado por todos lados, la verdad. ¿Sigue top 1 este hombre? A ver, sigue top 1 este hombre. Bueno, este tipo sí que de verdad, él sí que el verdadero tryhard que sabe jugarlo, porque yo la verdad
No considero que se me haya dado demasiado bien el mazo. Pero bueno, chavales, espero que os haya gustado. Se agradece si dejan un buen like. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao, amigos. ¡Un saludo!